vuelve con Guapa. Oye, chicos, ¿ustedes ven Pegate al Mediodía? ¿Vieron al animador nuevo? Vaya, Cosoto, yo te voy a decir que se llama Carlos Torres. Vaya, está haciendo un trabajo espectacular. Pues déjame decirte una cosa. El hombre tiene un corte como los de Hialeah. Lo que pasa es que ese tipo está metiéndole bien brutal porque está aprendiendo de las dos mostras que tiene al lado. Tiene a la Volvo, tiene a Natalia, tú sabes, te le está metiendo a mano. Yo no veo televisión local, eso es muy cafre. Yo lo que veo es cable y streaming. Entre Netflix, Hulu, Apple TV, HBO Max, yo me gasto, como 500 pesos mensuales. Oye, y me compré un televisor de 80 pulgadas que ese caballito me salió, en 1700 pesos, para ver la NBA. Sacho, yo imagino que ahí se tiene que ver bien brutal la BSN, ¿verdad? ¿Eso son noticias? No. Los juegos de ese baloncesto superior nacional. Estarás tú loco. Pues fíjate, Carlos Torres para mí es un gran talento, está haciendo excelente trabajo. Pero yo no sé, yo le digo a él macho tibio. Le puse macho tibio. Porque retrata muy bien en cámara y todo, pero es así como que medio introvertido. Entonces yo le digo como le dice Bitín. Tiene un cuerpazo impresionante. Vaya, se le queda igualito. Así, ¿verdad? Así que lo dice. Mira, yo imagino que este también está con Melwin en el gimnasio. Los dos tienen que estar entrenando juntos, tú sabes, porque Melwin le mete las pesas. Pues Melwin le da el día, le pasa la pesa y se comparte las pesas, tú sabes. Melwin Cedeño tiene un cuerpazo. ¿Sabes cuántos años él tiene? ¿Cuánto? Todos los del mundo. Un montón. ¿Tú sabes cuál es el secreto de Melwin? ¿Cuál? ¿Qué size de camisa tú eres? Small. ¿Small? Sí. Mira, pues. Si tú eres small, cómprate las camisas XXXXmall. Yo soy large, papi, y yo me compro las camisas de small y mira, yo me veo igual que ellos. ¿Tú ves mis abdominales marcas ahí? ¿Tú ves ahí marcas? ¿Ves? Bueno, sí. Ese es el secreto, papi, ese es el secreto. Mira, la próxima dominada, gente, la hacemos en casa. Te voy haciendo una terraza que, 50 mil pesos me estoy gastando ahí. Tiene hasta barbecue. Vaya, déjame decirte que eso me acuerda a mí. Un tipo en el aeropuerto. Vaya, empieza a caminar para matar tiempo, para ver la cosa, y entonces ve una máquina que dice, te leemos el futuro. Se para frente a la máquina así, y le echa una peseta, y sale un papelito. ¿Y sabe lo que dice el papelito? Usted se llama José Rodríguez, tiene 42 años, vaya, tiene dos hijos, y está esperando el vuelo 2009. El tipo mira así y dice, vaya, ¿cómo que esto va a adivinar la cosa? Vaya, se pone una gorra y se pone una gafa, vuelve a la máquina, le echa una peseta, y sale un papelito. El papelito dice, usted se llama José Rodríguez, tiene 42 años, tiene dos hijos y está esperando el vuelo 2009. No. Vaya, el tipo dice, no, pero es que esto es imposible hacer. Va y se pone una peluca, se pone un traje de mujer, uno taca y arranca para la máquina de nuevo, le echa la peseta, saca el papelito, ¿sabe lo que dice el papelito? Usted se llama José Rodríguez, tiene 42 años, tiene dos hijos y por estar comiendo... Se le fue el vuelo 2009. mira, pero vamos a hacerle caso al tipo, vamos a aprovechar que tiene un barbecue. Entonces, mira, yo llevo los pernil, yo llevo las chuletas cancan, yo llevo los bacon, yo llevo todo y lo tiramos allí y lo saltamos con carnes ahí. ¿Qué pasa? Mira, no tome esto como insulto, pero es que yo no como carnes locales. De las vacas de aquí están enfermas, Tecata, yo vuelo mi carne de Omaha. Yo me gasto 800 mensuales en carne. ¿Qué? En carne. Y en marisco, yo lo traigo de San Francisco y eso de 500 pesos mensuales. Claro. Hay que comer bien, hay que cuidarse, bueno, es claro, saludable. Sí, no, claro, saludable. Muy bien hacer. Ya, pero son maricos, son allí de San Francisco, al lado de Río Piedra, al lado de la estación de aguas públicas. No. ¿De dónde? San Francisco, California. Eso se escucha lejos. Oye, chicos, yo estaba pensando acá. Fíjate, si yo fuera gay y a mí me dicen que... ¿Qué pasó? ¿Qué miras así? No, pues. Si yo fuera gay y a mí me dicen que Jaime Mayor y Carlos Torres sacan un calendario
Yo no sé por qué se me ocurre que yo forraría todas mis paredes del calendario de ellos dos. Qué locura, ¿verdad? Sí. Sí. Pero, ¿vieron la película de Wonder Woman? No. Yo voy a esperar mejor que la va a hacer por guapa, en español, Full HD y tú a cortar. Yo prefiero eso porque si yo voy para el cine, en lo que yo cojo un postcón o cojo un nacho, en lo que yo miro para abajo, se me fueron como tres subtítulos y yo me pierdo. Ustedes han ido al cine y ustedes han cogido los postcón y los han dipeado en el queso de los nachos. ¿El queso brie? ¿Qué? Brie. No, el queso de la maquinita que ellos le echan. Ah, ok. Sí, no. Es aguadito, vaya, que es aguadito. Sí, que no, si hay mucha gente, ese queso sale frío siempre. Ese queso, mira, tú lo dipeas así, y tú lo comes. Ah, chamarea, mira, eso sabe rico. Uh-huh. Y más, si te vas al carro antes de entrar al cine, te fumas un pollo, mira, eso sabe a cabal. Ok, eso sabe a cabal y él. ¿Qué? A caviar. ¿Qué dije? Cavalier. ¿Es lo mismo? Ay, Dios mío. Pues mira, yo quedé totalmente impresionado con Gal Gadot. Oh my God, esa mujer está Sacho. Dura. Está dura, mira, está dura. Yo la cojo. Muchacho. Anyway, estoy viendo la película y tuve que ponerle pausa. Dios mío, hay una escena en que esa mujer sale en una taca. Yo le tuve que dar zoom a esas tacas, buscarlas en Google a ver qué marcas eran. Ah, esa escena. Lo que pasa es que a mí me gustó la película, tú sabes. Lo que pasa es que yo la tuve que pichar. Yo estaba medio perdido porque tú sabes. Vaya, paso. Yo paso hace rato, yo no voy ahí. Mira, ahora voy. Esa película, a mí me gustó más la primera, porque la segunda, yo no sé cuál es la mala costumbre, cuando sale en la secuela, siempre le dan con explicar por qué sale la primera, ¿entiendes? Entonces, en esta segunda desaparecieron el personaje principal, que tenían que justificar su presencia, trayéndole el futuro a una nave invisible del pasado para que el presente fluyera. Mira, yo me perdí, yo estaba bien arrebatado. ¿Tú te refieres al personaje de Chris Pine? Vaya, Chris Pine, eso es Chris Pine lo que yo uso, vaya, para limpiar los baños, para barrer, para mapear. Mira, no, estoy hablando de eso, Chris Pine el actor. Chris. Qué lindo pone la boquita. Pues Chris Pine, el actor, se ha votado, que por cierto, en la primera parte, sabes que él tuvo un rol muy importante, él llevó la película, o sea, lo hizo de maravilla. Y fíjate, si yo fuera gay... Yo diría que me atrevo, ya me lo he enredado. Oye, muchacho, consorte. Pero no soy gay. Oiga, consorte, vamos a hacer una cosa aquí, ya que estamos aquí conversando y cosas. Vamos a brindar por nuestro vecino nuevo que está aquí, que se llama Richard. ¡Richard! Eso es así. Vaya, mirando a los ojos, Mira que esto, se me hace marca. Gracias, mi gente, te estoy mirando. Mira, gracias. Pero es que, mira, de verdad, si mira los ojos. Si yo llego a saber que esta dominada era en mi nombre, en mi honor, yo me traía de casa una botella Vega Sicilia de 1995 que, 650 pesos me costó. Wow. Para brindar de verdad, ¿no? ¿Sabes? De verdad. ¿Yo puedo pagar eso con la tarjeta familia? Oye, chicos, qué cosa más random. Bueno, no. Tuve un mal sueño, fue. Anoche soñé que yo estaba corriendo desnudo por un cañaveral. Y me estaba siguiendo un tipo de 6'2", en nu también, azotándome las nalgas con una varita de guayaba. Oh my God. Adivina quién era el tipo. ¿Qué era? Con tu traje de baño así puesto. ¿Quién? Borat. ¿Qué es eso? ¿En serio? Vaya, hablando de eso, tú sabes que en un pueblito había una iglesia. Y está este cura cubano. En la iglesia, vaya, y entonces llega este hombre con una muleta y está el cura diciendo: oiga, si usted tiene fe, usted se va a curar. Uh-huh. Entonces el de la muleta le dice: vaya, padre, ¿usted cree que yo me voy a curar? Y el padre dice: si usted tiene fe, usted se cura. Vaya, detrás de la cortina, pase para allá detrás de la cortina. Señores, el cura viene y dice: señores, si ustedes tienen fe, usted se va a curar. Y llega un fañoso y dice: oiga, una, que yo pueda volver a hablar bien. Vaya, si usted tiene fe, usted puede volver a hablar bien. Váyase detrás de la cortina. Amén. Y allá viene el padre, se dirige a los feligreses y le dice: si ustedes tienen fe, esto es lo que va a pasar. El hombre de la muleta tiró la primera muleta para afuera. ¡Wah! Y tiró la primera muleta. La segunda muleta, tírala para afuera, caballo. ¡Pah! Tiró la segunda muleta. El fañoso, vaya que hable. ¿Y sabe lo que dijo el fañoso? ¿Qué dijo? Oiga, una, el de las muletas se cayó.
Estás loco. ¡Ay, Dios! ¡Ay, me tengo que ir! Tengo un compromiso esta noche con Nati Natacha. ¿Qué? Sí, voy a salir con ella. Ay, supongo que después la tengo que llevar a la casa después. ¿Cómo? Sí, porque vamos a estar jangueando en la Pinarasi. ¿Cuándo? Esta noche. Oh, my God, such is life, ¿verdad? Ay, qué riquísima está. Ay, se lo tengo que decir a Pina, que lo voy a buscar. Ay, qué nena más bella. Vamos a dar un baño de burbujas y a janguear con esa diva. Sabrá Dios qué pasa. Bienvenidos a Borinquen Brilla. Hoy les tengo unos invitados bien especiales que van a estrenar su video musical. ¿En dónde? Aquí, en Borinquen Brilla. Porque como tengo esta mano aquí, no más puedo hacerla con esto. Pero es un espacio, es muy importante, así que lo voy a presentar sin más preámbulos. Le damos la bienvenida a Mongui y Chacaboy junto a Gina, la china. ¡Qué bueno! Gracias por estar aquí. Se pueden sentar en este sofá que es para que uno se siente. No, gorda, se nos va el flow, pero nos quedamos ahí de pie. ¡Ajá! ¡Y yo soy Gina, la china! Ah, China, la China, bienvenido. Digo, yo lo digo por si acaso, porque tú sabes que en estos programas de televisión todo es bien rápido. Y va y me pasa, como en Pégate al Mediodía. Oye, que la Marian Pavón no me deja hablar. Para mí, que ella me tiene envidia. Pero porque dice que te tiene envidia, que es una palabra tan fea. Ah, más, hay mucha envidia. ¿Tú sabes cómo es esto? Y se pasa diciendo y que Gina es una sucia. Ay, no. Ya me daño. Pero no eso. En este programa no. Este programa es para la familia. Es limpio. No se habla malo aquí. No. Es que hable malo. Es como canta. ¿Cómo qué es lo que... ¿Y qué canciones canta ella? Dile ahí, socia, dile ahí. Ajá. Bueno, mis éxitos son así como... Chupa, chupa, ese mamucillo. Ay, esa macana. Le tuve que preguntar. La leche. Una lechecita. Échame una lechecita. Échame una lechecita. Ay. Échame una lechecita. Aquí, en el café. ¿Y cómo te gusta? ¿Te gusta con leche, ma? Polla. Esos títulos me preocupan un poco, en verdad. Pero, pero de todas maneras, quiero agradecerles que hayan venido a Brinca en Brilla. Sí, para presentar su nuevo, ¿cómo se llama? Video. Eso quiere decir que si ustedes presentan su video aquí. Yo soy una influencer. La calabaza negra, lo que pasó es que nosotros no queríamos ir a Viva la Tarde, y entonces Rafael Rosé, el tipo de no quería que nosotros nos presentáramos a ni Viva la Tarde. ¿Ah, el tipo un tira, nos tiró la mala a nosotros. ¿Quién? Rafael José, tacho, no, yo no quiero hablar con el tipo. ¿En qué idioma es que él habla? No, él habla así, pero cuando canta diferente. Lo que pasa es que cuando chiquito estaba corriendo y me caí y la lengua se me partió y se me cayó por la alcantarilla. Y tengo mitad lengua. Ay, sí, como los lagartijos, y sigue así. Sí, fue solita para la alcantarilla y fue la lengua jefe. No, hablemos de eso, no, que no me gusta. ¿Pueden decir de qué el video, hablar del video? Chacho, en el video hay mucho flow, hay billetes, hay carros de lujo, hay Bugatti, hay mujeres, hay alcohol, hay creepy. Ay, ese me gusta, a mí me encanta. ¿La socia? Sí, en las fiestas patronales yo siempre lo consigo. ¿De qué fiestas patronales ahora? ¿Qué fiestas patronales? ¡Bendito! ¡Tipe peseta! ¡Pon dulce! ¡Eso lo venden en las patronales! ¡Qué rico!
Gorda, no, no estoy hablando de crispé. Estoy hablando de creepy, gato. ¿De qué, qué es eso? Mafú, hierba, marihuana, cannabis, moco. Pero medicinal. Medicinal. No, creativa. Pero yo no puedo fumar. Si yo me doy un pop, se me va la mente en blanco. No, socia, no, socia, ya, de verdad, ya tú vienes así de fábrica, ¿viste? No le eches la culpa al creepy. Vela. Sí, bueno, está bien. Bueno, pues, ¿de qué más me pueden hablar? Vamos a estar hablando de, ¿verdad?, de lo que ustedes hacen, el video. Bueno, la realidad es que si nosotros pegamos, ¿sabes?, nos vamos a hacer millonarios con este tema. Tú sabes que Ozuna se compró una emisora. Pues yo me voy a comprar el Choliseo. ¿Sabe mal? El Monguiseo. Claro. Exacto. Esa es una buena inversión, loco. Es una nueva inversión. Que le voy a comprar Choliseo. Que si lo hay que preparar la administración de Mongui. Tacho, que si yo me pego, que yo sé que todo lo va a pegar. Mira, yo me voy a comprar una gallera. Una gallera y voy a jugar con los carros ahí para apostar los... No se puede porque eso es ilegal. La gallera es ilegal. Lo único que le entendí fue gallera. Él tiene problemas. No, mira, que tengo ilegal porque entonces, Wisin grande, mira, Wisin, ¿dónde Wisin va a jugar con su gallo? Él tiene que estar jugando en alguna gallera. Bueno, pero si pegamos así y somos millonarios, tendré que crear una línea de ropa que se llamará La Trina Fashion. ¡Ay, qué rico! Y me voy a especializar, ¿verdad?, en distro. Será el primer centro de reciclaje de distro. ¡Ay, qué rico! Vamos a hablar de otra cosa. Mejor, vamos a ver el video ya, para verlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el video? Rica. Rica. No me gusta mucho el título, pero vamos a verlo. Súmalo. El video, a verlo. ¡Qué rico! La China. Con los papis. Chacaboy, qué rica esta chanevita. Se vuelve loco cuando ven estas corbetas. Qué rica esta chamandita. No te aman las rodillas y maneo mi cinturita. Qué rica esta chanevita. Se quedan picos cuando muevo estas nalguitas. Qué rica esta chamandita. Ya sabes quién te canta, llena la China. Tomajones apretados, el chifre explotado, los mulos pisudados, me tiene agitado. Dale hasta abajo, te espero en el piso. Cuando en mi pollo te vi bailando, va bien el celular, todavía lo estoy secando. Tu boca parecía un portón abierto, pidiendo que me diera un carro hasta adentro. Qué rica esta chanevita. Se vuelve loco cuando ven estas corbetas. Qué rica esta chamandita. No te aman los rodillos y maneo mi cinturita. Qué rica esta chanevita. Se queda pico cuando muevo estas nalguitas. Confección, venta y alquiler de todo tipo de vestuario, El Camerino.
identificado? Sí, es el congresista. ¡Vota para acá! En las operaciones especiales, ningún hombre... Gracias por no dejarme atrás. ...se deja atrás. En estreno, Sniper Special Ops. Jueves a las 7 por Guapa. Mañana. ¿Qué haría si te digo que tu abuela me acaba de amenazar con tomar la vida de Assad si no interrumpo este matrimonio? Madre. Kandar, ¿qué hiciste? Lo que debía. Ergai. Mañana a las 9 por Guapa. 9 por Guapa. Si buscas algo nuevo, no sigas haciendo lo mismo. Atrévete a experimentar comodidad, tecnología, seguridad y estilos para todo tipo de aventura. Siempre con la mejor garantía de 10 años o 100.000 millas. Diseñados para los que no toman la ruta fácil. Welcome to Advance Auto Parts. I need one of those. Die Hard Batteries, only sold by Advance and CarQuest Auto Parts. Saborea desde casa lo que te encanta de Domino's. Escoge dos o más, combínalos como quieras y llévatelos por solo $5.99 cada uno. Domino's. Los médicos en Puerto Rico están listos para atenderte. Se requiere que los profesionales de la salud tomen las medidas preventivas para que puedas visitarlos y seguir los pasos hacia una vida saludable. Haz una cita, márcala en tu calendario y mantén tu salud en check. Un mensaje de Pfizer. La Inter está lista para el inicio de clases. Impulsa tus metas con la modalidad de estudio que se adapta a ti. 100% online. Toma el curso online desde cualquier parte, sin ir al salón. 100% virtual. Los cursos son totalmente en salones virtuales, usando videoconferencias en tiempo real. Híbrido es una combinación 50% virtual y 50% presencial en el recinto. Matricúlate ya. Universidad Interamericana de Puerto Rico. Impulsa tus metas. Llenamos el buffet de Navidad todo el día, todos los días. Complace a todos con el buffet más grande y variado, que ahora se puso mejor con la estación de menú navideño por solo $10.99. Pregunta por nuestras bandejas familiares para llevar. Sizzler, sírvete con gusto y seguridad. Voy a darte la receta para mi salsa perfecta. Tiene sabor, sabe mejor, está bien buena. Dos cubitos de sabor, dos cucharadas. Ajo, sofrito, sazón y cubitos Nord. La clave del sabor. Guía segura para visitar los ríos. Número 1. Ponte unas buenas tenis. 2. Usa repelente de mosquito. 3. Mantén distancia entre otros visitantes. 4. Disfruta, porque cuentas con más de 13.000 proveedores de salud alrededor de la isla. Uno de los muchos beneficios de tener Triple S Directo. Únete y llévala contigo donde quiera. Regresan a Longhorn los irresistibles Steaks That Sizzle desde $17.99. Jugosos sirloin steaks preparados a la perfección, ahora con nuevos toppings. Sal ahora y devora los Steaks That Sizzle en Longhorn. Calidad y seguridad al término perfecto. Muchos por ahí dicen que te quieren, pero tú sabes qué es que te quieran de verdad. Te explico. Cuando me mantienen segura, especialmente cuando me atienden. Cuando me dan las mejores ofertas, lo último de smartphones. Cuando me dejan disfrutar de mi piscina. Cuando puedes confiar en ellos hasta en los días lluviosos. Es un hecho. AT&T te quiere. Y ellos te quieren con los hechos. Al ejercitarte baja tu rendimiento y el nuevo Suerox te ayuda a hidratarte y acelera la recuperación. Con cero azúcar, 8 iones, 0 calorías y zinc para apoyar tu sistema inmunológico. Nuevo Suerox, hidratación diaria sin azúcar. La gran familia de Guapa le da la bienvenida a Gisele Cifredo y a José Santana, figuras de primera que se unen al equipo ganador de Noticentro al Amanecer. Lo bueno se pone mejor por Guapa. Ay, al fin, mira, al fin voy a ver una película y voy a ver Wonder Woman. Me encanta porque es una superhéroe ella y yo me considero la superhéroe de mi barrio, barrio obrero. Wonder Woman, para mí, ella es como que la mujer perfecta, ¿verdad? Lo es. Está súper linda. Oye, acá yo me pregunto, ¿los superhéroes hacen fresquería? ¡Bah!
Nene, claro, sin las manos. Oye, tú sabes que a mí me dijeron que el superhéroe ese que no se le pegan las mujeres a David Banner. David, ¿quién es ese? El que se pone verde y se convierte en Hulk. ¿Pero por qué no se le pegan? Ay, María, la última vez que llevó a una mujer a un motel se molestó porque la carne frita le llegó fría. Esa mujer estuvo gritando como por 3 días corridos. ¿Qué exagerada eres? Ni que comiendo carne frita. En todo caso, se comería la vaca completa. Chacho, pero tú sabes que con la que me da mucha lástima es Lois Lane, chacho, porque esa tuvo que bregar con Superman. O sea, que Superman esa es la bestia. Chacho, me imagino que eso estuvo dándole. Sí, esa es como la píldora esa que sale en los anuncios que dice: puedes empezar el próximo episodio inmediatamente. Ay, María. Hasta yo me compré una. Cuando te llegues, me guardas unas cuantas, ¿está bien? Oh. Mira, fíjate, para mí es más flojo. Es el Batman ese. Porque ese tipo, mira, ni mata gente, ni tiene pistola, ¿entiendes? Cuando habla parece que tiene hemorroides. Porque como que habla así, parece que le arde, ¿entiendes? Oh, a él le pasa algo constantemente que yo no entiendo. Su único superpoder, que yo tengo claro que él lo ha dicho, es que él tiene super chavo, que es rico. Para estar con un rico, ¿tú sabes con quién yo estaría? ¿Con quién? Con Bad Bunny. Porque habla español. Ay, Dios mío, entonces sus superpoderes son sus super labios. Ay, Dios mío, yo me vuelvo loca. ¿Tú te imaginas a ese hombre diciéndome: yeah, 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 arrodíllate? Me muero. Mira, ¿tú sabes de quién? ¿Qué superhéroe era super fanático antes? Pero ya no soy nada de fanático. ¿Quién? De Aquaman. ¿Por qué? Porque Aquaman, tan bobo que es, tiene un banquete debajo del océano y el tipo no come marisco. Es verdad, ¿eh? No, será como aborto. ¡Ave María! Está por aquí, Rosita, caramba, que después te pierdes, nena, porque tú no has venido. Nena, ya. ¿Pero dónde están los muchachos con los flashlights? Que no hay. Que me ayuden a acomodar, que no veo. ¡No hay, muchachos! ¡Oscuro no, esto, no caramba, veo! ¡Cállate! ¡Agájame! ¡Agájame, que no puedo ver! ¡No hay! ¡Ya no vienen a alumbrar! ¡Eso ya no existe! ¡Eso pasó de boda! ¡Qué peste! ¡Vienen a alumbrar a uno cuando te oye el ruido para ponerte el flashlight en la cara! ¡Siéntate aquí! ¡Cállate la boca ya! ¡Siéntate! ¡Cállate la boca! Mira, ¿sabes lo que me pasó el otro día? Yo que vine al cine tan tranquila, que a mí te encanta venir. Me traje un Ziploc. Contenía dentro bacalao con vianda para comérmelo aquí. Mira, una presenta me dijo que me fuera, me insultó yo, una cafre, porque eso era una misma cafre, una misma puerca. Fui yo. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que con la peste esa que ustedes tienen a cebolla y a agua maravilla, me tienen María. Tanto yo pensé que había sido yo, que no me había untado desodorante. Ay, María. Venga acá, doñita, solo por curiosidad. ¿Qué película fue la que usted vino a ver? Yo vine a ver, mija, súbete a mi moto, que me dicen que está preciosa y que uno al final te mira engarnatado llorando. Pero eso es una serie. Exacto, además esa serie ya la dieron por guapa. Lo que van a dar hoy aquí es Wonder Woman. ¿Qué? La Mujer Maravilla. ¿La mujer de quién? Ay, Dios mío, Cruzita, de verdad que yo te veo a veces y no me... La palabra que cabe para cuando tú contestas esa manera es que eres bruta. Como tú no vas a saber quién es la Mujer Maravilla. ¿Tú no te acuerdas de la historia de la mujer de Junco que se pegó en la loto y en el pulpote a la vez? Ay, esa historia es bellísima. La parte más conmovedora de esa historia, yo lloré. Fue cuando esa mujer le regaló un carro a su abuela ciega. Eso fue una parte hermosísima, hermosísima de la qué historia. Qué lindo, qué lindo. Ay, sí, te digo, de verdad. Mira, ¿tú sabes quién fue el que estuvo a punto de llorar? Ese fui yo. Tacho, estaba en casa jugando PlayStation, ¿verdad? Estaba jugando Vice City. Y de momento estaba llegando al final, el último monstruo. Tacho, ¿para qué fue eso? Se fue la luz. Yo me molesté tanto que fui para el cuarto de mi mamá, abrí todas las gavetas y le rompí todos los dipen. Pero ¿qué es eso? ¿Pero por qué tú hiciste esa barbaridad como esa y yo lo necesito? Porque me dio mucha jadea. Ok, ya mira, bajaron las luces. Vamos a ver la película. Cállense la boca. Cállense, dije. Mira, pero esa isla que está ahí es de mujeres nada más. Una isla de mujeres nada más. Isla Caviar. Oye, yo te digo una cosa, si no hay hombres ahí,
Ya me imagino en lo que se entretienen esas muchachas. ¡Ave María Purísima! Algo así es lo que debería haber aquí en esta isla del encanto. Tal vez en Isla Cabra o en la isla de Desecheo. Solamente mujeres. Y nosotros administramos las fincas. ¿Quién es? Yo y este que está aquí. Pues mira, apúntame ahí, ¿sabes? ¡Qué crucita! ¡No! ¡No! ¡Eso está mal! Ay, mija, yo soy una mujer soltera. Yo tengo necesidades biológicas también. Bueno, pero para su información, ni yo ni este que está aquí, oh, estamos tan desesperados. ¿Me van a dejar ver la película? No, mira, yo vi esa película por el HBO Max. El tipo reencarna y después se muere. ¡Ay, Dios mío! Con permiso, acabo de escuchar una detonación desde esta sala. ¿Cómo fue? Una detonación. ¿De verdad? Embuste. ¿Tú sabes qué es lo que es? Eso, nene, eso son que las bocinas son súper nuevas. Yo tengo este oído, me tiene un pitido ahora mismo. Mira, nene. Las bocinas son súper nuevas. Y eso es que cuando sumas un tiro allá, se escucha como si fuera de verdad. Yo estoy aquí asustado. Pues perdona. Tranquilo. Pero es que para esa época no existía. Habían cuchillas. Pues. Aquí todo se oye, muchacho. Uh-huh. Es real, es bien real. Bien real. Bueno, pues mira, ¿y de acá tú sales? Bueno, pues que disfrute la película. ¿Quieres ir al cine? Mira, ven acá, hay popcorn. Guárdame la mantequilla, que eso resbala y funciona para muchas cosas. Ese chiquito puede conmigo y con muchas cosas más. ¿Algo más? ¿No? ¿Vamos a ver la película? Vamos a verla en familia, ¿está bien? Está bien. Muchos pensaron que no iban a llegar. Ahora Hyundai te las va a traer al área oeste. Son las fiestas de la calle en Hyundai de San Sebastián. Ven y celebra las mejores ofertas en tus modelos nuevos favoritos, como el eléctrico Ioniq, el moderno Sonata, la Tucson y más. Con bonos de hasta $3,000 en intereses desde 1.99 y pagos desde 229 y garantía de por vida gratis. Recuerda que en el Dealer del Cariño contamos con las más altas medidas de seguridad. Arranca ya para Hyundai San Sebastián. 787-338-0345. 10 por guapa. Foundation de Maybelline New York. Iguala el tono y la textura. Fórmula con arcilla matificante. Detiene el brillo. Difumina los poros para un acabado mate más natural. Fit Me Matte and Poreless. Solo de Maybelline New York. Si cada estudiante es distinto, ¿por qué no brindar educación personalizada? De ahí nuestra razón de ser, de educar, en modernos laboratorios y con profesores expertos de la industria. Estudia, supérate, progresa. Liceo de Arte y Tecnología. Matricúlate hoy. Aprovecha que ahora, al activar dos líneas ilimitadas en Claro, te regalamos la tercera, la cuarta y la quinta línea. Conecta a toda tu familia en Claro. Disfruta el rico sabor de tus favoritos y date el mismo gusto que siempre te das en Chili's, pero saboreándolos donde quiera que estés. Pídelo por Uber Eats o entra a chilispr.com y ordena ahora con Curbside Pickup. Donde quiera que estés, saborea Chili's. Los médicos en Puerto Rico están listos para atenderte. Se requiere que los profesionales de la salud tomen las medidas preventivas para que puedas visitarlos y seguir los pasos hacia una vida saludable. Haz una cita, márcala en tu calendario y mantén tu salud en check. Un mensaje de Pfizer. Tu familia es lo más importante y todos los días haces mil cosas por ellos. Por eso cuando lo inesperado ocurre, tu seguro obligatorio responde con servicio en línea 24/7. Guardian Insurance, lo hacemos por ti. No te pierdas las ofertas de esta semana solo en Walgreens. Restricciones aplican. Ofertas válidas hasta el sábado. Para más detalles visita tu Walgreens más cercano. Gracias. Fabián, papá. Con una cabina súper silenciosa
para que escuches solo lo que realmente te importa. Redescubre. Esto es Mazda. Nueva Gilbertini Cheesy Bites Pizza, cubierta con deliciosa salsa blanca de nuestra exclusiva pasta Gilbertini original. Ordénala hoy en restaurante, delivery, carry out y online, solo en Pizza Hut. Cuando los síntomas del catarro detienen tu día, busca la ayuda experta de Robitussin. Nada dura más ni trata más síntomas, incluyendo tos, congestión, dolor de garganta y fiebre. Por eso llevamos años aliviando a las familias puertorriqueñas. Robitussin acaba con la tos. Confía en Clorox. Crea momentos especiales y regala amores de San Valentín con Ferrero Rocher. Cremoso chocolate cubierto de avellanas que hará de tu regalo el más especial. Ferrero Rocher. Smartphone de Claro, que te llevas gratis con o sin contrato, con el mejor plan al mejor precio. Claro, la red más poderosa. Sí, por favor. Disculpe, doctor, esto no es un servicarro. Me refiero a que pase el primer paciente. Pero ese es el problema suyo, doctor. ¿Qué? Si a su carro antes de venir le puso el cortacorriente. Que estoy listo para la primera cita. Más maldita será su madre que antes desgraciado. Yo no tengo que hacerle favores personales. ¿Qué me importa si le roban el carro, doctor? Por favor, escúcheme, ¿ah? ¿Qué le pro... qué? ¿Qué te dijo? Que me escuche. ¿Que me seduce qué? Doctor, usted no me va a seducir nada. Para que usted sepa, yo tengo novio. Y él está en la federal. Pero está ahí 25 años, doctor. 25 años y yo lo voy a esperar en mi casa. Virgen pura y casta. Tanto así que yo traté que el proyecto Dignidad me lo sacara antes, pero ellos no bregan en la federal. ¿Y usted piensa que es inocente? Que le pase al próximo paciente, claro que sí. ¡Adelante! Hola, buenos días. Hola, buen día, doctor. Oiga, usted se ve de lo más bien, usted llegó de vacaciones. Yo creo que sí, porque se ve lo más relax. Sí. Bueno, realmente no hace un tiempito que no tomo unas vacaciones. Ah, pues eso fue que durmió muy bien anoche. El sueño sí. Tan importante, ¿verdad, Polito? Si yo no duermo mis 10 horas diarias, me pongo crajajanqui. ¿Me lo dice o me lo pregunta? Bueno, ustedes son Polito y Rosita. Guzmán, a la Guzmán. Orden. Y si algún día le pasa algo a su carro, por favor llámeme, grúa Polito. Le remolco el cajito. Si le pasa algo, me llame, yo lo remolco. ¿Cómo no? La grúa, por favor, llámeme. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ustedes se ven una pareja sumamente contenta. Se ven muy compenetrados uno con el otro. Ustedes me dirán en qué puedo servirle. Pues mire, doctor, lo que pasa... Cálmate. Cálmate, Polito, cálmate. Todo va a estar bien. Es que no le gusta hablar de estas cosas, doctor. Es que en nuestra urbanización nadie nos habla. Todo el mundo nos voltea la cara. Cuando llegamos, todos cierran las puertas. Es horrible. Queremos ayudarlos y no nos quieren. Uh-huh. Bueno, pero ¿por qué razón sus vecinos le están dando la espalda? Por ejemplo... Una noche oímos chillar al perrito del vecino. Ajá. Es que cada vez que llega el marido de esa mujer, le mete una patada al perrito ese, sí. Polito y yo nos pusimos de acuerdo y lo llamamos porque teníamos una emergencia. Cuando el vecino vino, se electrocutó.
Es que yo electrifiqué la verja y el portón por si alguien venía con malas intenciones. Ahora, no dejamos al vecino allí tirado. Dios libre. No, lo montamos en el baúl del carro, lo llevamos hasta Vega Baja y se lo tiramos a los caimanes. Los primos de Tito no dejaron ni un cantito. Ni un cantito. Pero ustedes mataron a su vecino. Ese no le dio más a su perro. Yo no entiendo por qué la vecina nos dejó de hablar, no entiendo. Eso es como el otro vecino que te chocó el cajo y dijo que iba a ser culpa tuya, que nos iba a demandar y que se iba a quedar con todo. Ajá, Polito le dijo, mira, vamos a darnos una cervecita, vamos a olvidar este mal rato. Fue a casa, se dio la cervecita y ¡pum! Cayó muerto. El cianuro lo deja nulo. Rápido y sin dolor. No sufrió, ¿verdad? No sufrió. No, a esa la enterramos en el patio de casa y encima le hicimos un barbecue. ¡Ay, Josita es buena adobando los perniles! ¿Tú te acuerdas que esa tarde yo dije, ay, virgen, ¿y cómo se habrá el hígado de ese señor? Le sacamos el hígado y le hicimos el cebollón con arroz mamposteado. Estaba rico. Me cayó pesado, me dio así de... Pero estaba rico. Doctor, ¿alguna vez usted ha comido algo que es rico pero le cae pesado? En estos momentos no recuerdo nada. Yo creo que sería bueno que nos volviéramos a reunir en otra ocasión que no sea hoy. Oh. Sí. Ok, wow. Sí. Ok. En otro momento. Okay. Pues le pedimos la información a su secretaria. Claro. Dame una cosita. Espero que no le pase nada a su cajarro. ¿Está bien? Vamos a sacar una cita bien saca. Ajá. Con la secretaria. ¿Cómo no? Vendremos otra vez. Ay, Dios mío, tengo que llamar a la policía. Oiga, doctor. Ah. La pareja que acaba de salir me preguntó cuál era su carro y la dirección de su casa. Usted no se lo habrá dado, ¿verdad? Claro que sí. Pero, doctor, no se preocupe porque peor es lo que le va a pasar a usted ahora. ¿Usted está listo para el próximo paciente? Pero... ¡Adelante! ¡Salud! ¿Qué tal? Buenos días. Tome asiento. Buenos días, mi nombre es Félix. Sí, lo recuerdo muy bien de la última vez. Interesante. Mira, necesito que me ayudes en algo. Lo que pasa es que estoy buscando, solicité para trabajar para la CIA. Y me pidieron que me hicieran un examen psicológico. ¿Y me podría explicar de qué consiste el trabajo? Ah, bueno, sí, de espía internacional. Chacho, es que yo voy a ser bien bueno en eso, tú lo sabes. ¿Usted sabe el motín que se formó allá en el Capitolio en Washington, D.C.? Ajá. Pues yo me infiltré. Chacho, ¿para qué fue eso? Entré, ¡pam! Saqué mi cámara, ¡pam! Tiré un montón de fotos, se las entregué al FBI y por eso están haciendo estos arrestos últimamente. Bueno, ¿pero es que el FBI subió todas esas fotos al Internet? Eso es falso, eso fui yo. Chacho, en otra ocasión, chacho, yo me infiltré como músico en Colombia, en Bolivia, en Nicaragua. ¿Usted es músico? Eso así, yo soy músico. Tacho, yo compuse la canción de Pedro Navaja, Ligia Elena, Decisiones, Chica Plástica. Pero según tengo entendido, esas canciones las escribió Rubén Blades. Eso es falso, Rubén Blades no existe. Pero Rubén Blades no existe, ese nombre me lo inventé yo. Tacho, yo me pongo el disfraz de Rubén Blades y la gente se lo cree por ahí. Me ve, tacho, y me saluda un montón de cosas. De esa manera, yo logré infiltrar en la guerrilla FARC. Tacho, y hablé con el cocorote de la guerrilla FARC. Le dije que se entregara y de la única manera que él está dispuesto a entregarse es conmigo. Pero yo no sé, yo estoy... No sé, bueno, ¿qué pasó? Bueno, no pasó nada. Yo estoy aquí hablando con usted. Cuando termine, ¡pam!, cojo un avión, ¡pam!, llego allá, hablo con ellos, se entregan, vienen conmigo para acá. ¿Pero y qué va a hacer? ¿Cómo que voy a hacer, tacho?
Pues es lo que tengo que hacer. Mira, y ellos confían en mí, tú sabes. No es como Miguel Cotto. Miguel Cotto no confiaba en mí. Una vez estoy viéndolo, estaba practicando, ¿verdad? Con un chata, tacho, y yo voy donde él y dije, Miguel Cotto, yo tú me preocupo con ese gancho que estás tirando, lo estás tirando mal. Tacho me mira y me dice, ¿qué sabes tú de boxeo? Tacho, ¿para qué fue eso? Y dije, está bien, tranquilo. Me fui al gym, me puse los guantes. Pim, pim, pam, 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 pam. Estuvimos dándonos un par de macetazos a un japo. Bueno, yo a él. Y en ya en minutos y 30 segundos ya yo lo había chocado en dos ocasiones. Después de ahí se retiró y ya no boxeado más. Mire, yo no puedo más. De verdad que no puedo. Pero mira, no se puede ir así porque sí. Doctor, yo necesito que usted me haga la certificación. Ah, bueno, esto es sencillo. Me haré la certificación yo mismo porque yo soy doctor. Es verdad, yo soy doctor. No, chécate esto. ¡Próximo paciente! En Teatro Centro encuentras la más amplia selección de ropa y calzado de baile y disfraces. Teléfono 787-792-3165. Los mejores impresos comerciales los consigues en ERS Graphics. El arreglo de Albert Rodríguez es por J Barber Shop Salón en Bayamón. Hoy en la edición nocturna de Noticentro le tenemos detalles de la vista preliminar contra responsable de asesinar a una familia en el municipio de Trujillo Alto el día de Año Nuevo. Y pendientes, porque presidente de la Asociación de Hospitales advierte sobre posible cierre de centros de vacunación de COVID-19. Esto y más a las 11 de la noche. Todos tenemos hambre de volver a abrazar, hambre de celebrar, de quitarnos la maldita mascarilla, hambre de que esta mierda se acabe ya, pero sobre todo, de que cuando acabe, no falte nadie, de tu familia ni de tus amigos, porque el hambre, después de perder a alguien, nunca se va. Sé responsable, por ti y por todo Puerto Rico. Un mensaje de los restaurantes del Grupo Colón Arena. Poderoso 4Play de Claro, el único en el mercado con internet y más megas de upload, telefonía, la mejor televisión y servicio móvil, todo por solo $94.75. Conecta con Claro, la red más poderosa. En la Universidad Ana G. Méndez puedes visitar el campus para realizar tus prácticas. Cuentas con el apoyo de profesores comprometidos mientras tomas tus clases de manera remota con la mejor tecnología. Únete a la generación UAGM. Matricúlate hoy. A los puertorriqueños nos apasiona el sabor. Por eso usamos ingredientes de la más alta calidad para crear el sabor irresistible de Hellmann's. Desde nuestra auténtica mayonesa hasta nuestro delicioso ketchup. Hellmann's convertirá tu hogar en tu nuevo restaurante favorito. Hellmann's, la mayonesa preferida de Puerto Rico. A los que viven motivados por ayudar a nuestras generaciones jóvenes, no hay nada que los detenga. Por eso Panadol Cold and Flu Non-Drowsy ayuda a aliviar sus síntomas de catarro o monga. Cuando el catarro o la monga se va, vuelve la vida. Regresan a Longhorn los irresistibles Steaks That Sizzle desde $17.99. Jugosos sirloin steaks preparados a la perfección ahora con nuevos toppings. Sal ahora y devora los Steaks That Sizzle en Longhorn. Calidad y seguridad al término perfecto. Orgullosos de tener el internet más rápido de Puerto Rico. Confirmado por cuarto año consecutivo por Ookla. Según la data de Speedtest Intelligence, líder mundial en medición del internet. Para que sigas conectando con tu pasión a toda velocidad. Liberty, creando conexiones. ¿Estamos listos? Enfócate y tírate. Impúlsate con toda tu fuerza. Todo problema tiene una solución.
Samuel, ataca el canasto. Vamos, muchachos, trabajo en equipo, vamos. Balance, mantente firme. Saque esa voz para afuera. Tus ojos siempre hacia adelante. Eso, no dejemos caer la bola. Estamos listos. En Taco Maker tenemos sabores únicos. Disfruta de nuestro burrito de carnitas con amarillitos. Pídelo en combo o al plato, el que prefieras. Y termina tu banquete con un cherry cream pie. Taco Maker, sabor fresco de verdad. Y aquí en el Remix tenemos una visita, oye, tenemos varias visitas, de Noticentro al amanecer. Señoras y señores, Jorge es el Pipa Gam, Mónica Candelaria. Oye, y huele a nenuco en los pasillos de Guapa, porque dice Cifredo y José Santana, bienvenidos a Guapa. Arriba, familia. Oye, lo bueno se pone mejor. Oh, mira, Adela, muchas felicidades, bienvenido. Gracias, qué rico. Gracias, mi hermano. Casa nueva, ¿eh? ¿Estás emocionado? Sí. Esa es. Oye, nos levantamos ahorita, seguimos de Rolling Pin. Me dicen que ahorita ustedes van para las fiestas de la calle. A celebrar las ANSES, porque tú sabes, vamos a calentar motores, porque lo bueno, mi gente, se pone mejor en Noticentro al amanecer. Con la llegada de Gisette, de José Santana, estamos más que agradecidos, estamos sumamente contentos de que este espacio que ustedes por 21 años lo han hecho el favorito de sus mañanas, mire, ahora viene con un nuevo ritmo, con buenas vibras, con nuevas secciones y con música y con todo por ahí para abajo. Y lo chévere es que les llevamos a ustedes a su casa, la ANSES. Así que la gente ha extrañado la fiesta, pero mañana. Todos están necesitando, por supuesto, disfrutar de la San Sebastián, pero de esta manera virtual. Así que tenemos sorpresa, música, artesano. Hay de todo. Así que nosotros salimos de aquí amanecidos para celebrar la ANSES con el corito que dice como: lo bueno se pone mejor. Lo bueno se pone mejor. Es como el remix, que lo bueno se pone mejor. Porque claro, no nos vamos todavía así, ¿no? Obviamente disfrutar de la magia de Bari Bari. Dígalo, mami. Chequeate esto. Ahí está. Chequea, a coro. Bari Bari. ¡Fua! Eso es. Oye, aparte de mí y Francis, tenemos también un modelo, ¿ok? Siempre se vota y para todos ustedes. Mira, es más, saludos a ustedes dos, ¿verdad? Ustedes dos que están llegando. Zumba. Van a hacer así y dicen mesa, ¿ok? Vamos mesa, a ver. Tres, una, dos, y... uno y. ¡Mesa! Mira, ahí está. Este modelo se paga el mismo. Sí. Él insistía en... Desde el 1969. Él insistía en venir en bikini a hacer esta parte, pero Barry le dijo que no. Exactamente, preferimos mejor así que... Para que no se enfermara. ¿Qué vas a hacer hoy aquí, brother? Pues mira, cuando nos dieron la encomienda, ¿verdad? Estamos viendo que ustedes ya son un equipo ya establecido, número uno, la gente los quiere mucho. ¿Con qué viene? Igualmente ustedes también son querendones. Pues estábamos diciendo, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, cogimos un paquete de cartas y lo picamos. ¿La leíste? Bueno, también. Y la picamos por la mitad. ¿Ok? Sí, ahora, a ver. Ahora hay cartas diferentes. Mira esto. Mira, pues si quieren, música, maestro. Ahí está, gracias. ¿Viste? ¡Wow! Fíjate, llévatela. Música, anda, maestro. Control, papá. Mira, les voy a mostrar cartas triangulares. Ustedes no están acostumbrados a ver cartas así, obviamente, están picadas. Pero son diferentes. Hay números y hay letras. Ok, esto va a ser bien sencillo. Ustedes van a escoger una carta y ustedes también van a ser los primeros. Se van a poner de acuerdo. Yo voy a pasarla. Ustedes entre ustedes dicen esa, ¿ok? Libremente ustedes señalan. Se ponen de acuerdo.
entre los dos. Dale tú, Mónica. ¿La mostramos? ¿Todavía? Esa misma. Cógela el pi y póntela en el pecho. No la muestro. No la muestras. No la miro. No la puedes mirar. Ya está aquí. Muy bien, si quieres se la puedes dar a la Mónica, se la puede poner ahí también. Con todo mi corazón. Pásala a Mónica, se la puede poner mejor. Esta y el ok. Exacto. Ok, estoy feliz. Es justo la vieja la que la tiene. Sí, ahí está. Más te vale que salga ese truco. Yo espero. Igualmente, señores, por aquí y para ustedes, cartas diferentes. Sí, son en triangulares, no las entendemos, pero son así. Ok, ahora, ustedes dos, como ellos hicieron, se ponen de acuerdo y van a señalar. Pon tu dedo. Ahí está. Bien, piensen bien. Mira, a ver, yo voy pasando. Ustedes señalen. Ahí está. Esa. Espérate. Esta. ¿Seguro? Seguro. Ok, cójanla. Y aquí, donde quiera, te ponen en el pecho. Pónganla en el pechito. Vamos allá. Ok, señores. Ustedes están marcando ya un precedente. Ok. Así que, por favor, miren la carta. Que la miren, que la muestren. Ahí está. Muéstrala, por favor. Ahí está, déjala ahí. Ahí está. Y ustedes. ¿Será o no será? Una coincidencia. Es el momento. Señores, momento de poner la música de atención. Ay, me gusta esto. Ahí está, para. Ay, Dios mío. Señores, esto va a demostrar ahora que tú estás fincao. A la una. Esto. A la ¿lo miro? Sí. Zumba. Todavía. Zumba. Vete, pal. Tres de trébol, señores. Un aplauso. ¡Qué rayo! Que yo siempre tuve una carta. No me fastidies, bro. Yo tuve una carta todo el tiempo. Mónica, mira, déficit de atención, ven para acá. Mira, chequéate esto. No. Tú desde que te vimos y te saludamos. Exactamente. Recuerden. ¿Quién tú tenías esa carta? Recuerden, familia. Fuimos a buscar café y tenía la carta. Y la tenía. Y recuerden que lo bueno se pone. Bendiciones. Esto es el remix. Hasta el próximo miércoles. ¡O para sangre! Y hasta pronto. Bendiciones.